en un Madrid-Barcelona no hace mucho, que a lo mejor lo sabes, el hijo de Laporta, que estaba en el palco, no sé si fue cuando ganó el Madrid 3-1, te estoy hablando de hace de octubre, me parece que fue, ¿no? Octubre. Sí. El hijo de Laporta le pegó a su mujer en la cara en el palco. Y a partir de ahí no ha venido más al palco. No estuvo en el último día el 0-1 ni va a venir nunca más. Le pegó a su mujer en el palco. Fíjate el ambiente, cómo es Laporta y cómo son los hijos que tiene. Le pegó a su mujer en el palco. Lo vio todo el mundo. Se ha silenciado esto, pero te lo puedo decir. Así fue. Pero esta es Laporta. O sea, ya no viene. Un hombre con excesos que se va a bañar todas las veces, con la cara demacrada, ya sabes, todas las noches. Y encima, eso lo puedes hacer si eres un gran gestor. Pues encima, si eres un incompetente como lo está siendo, que le están buscando contratos porque el Barcelona no saca un contrato, va a tener... O sea, la única solución que va a tener es vender más patrimonio. Y si vende más patrimonio, ¿de dónde saca el dinero? Porque si vendes patrimonio, hoy es muy bonito, me salvan hoy. Pero cuando compro un jugador, a ver, a mí la Liga, cuando me mete dinero, oye, que el 35% del 40% se lo lleva Golden Sachs. O sea, no lo cojo yo durante 25 años. Que esto es muy grave, ¿eh? Que es que ingresos que no te llegan. Entonces, en esta situación, la burguesía catalana y Roures, que es el líder del independentismo catalán, con todos los grandes independentistas empresarios importantes, están ahí para echarle y poner a gente que represente mejor a Cataluña y que no sea un hombre con excesos, porque ya no se fían de él. Piensa que le puede ocurrir cualquier día, se queda tirado en un campo o en un sitio en cualquier momento. O sea, es un hombre que está diciendo la huida hacia adelante y que puede caer, se siente solo, se siente acorralado. Y puede pasar algo muy triste en cualquier momento, ¿eh? Ostras, pues es muy grave lo que estamos diciendo, pero es así, ¿eh? No, la verdad es que nos dejas de piedra, porque bueno, aunque pues uno puede tener su idea, su imagen, pero sí es cierto que a ver, es cierto que, joder, cuando uno tiene este tipo de problemas, lo mejor es tratarlos, ¿no? Si es así, claro. Que yo tampoco lo sé, pero bueno. Él ha sido siempre así, la época triunfal antigua era gastando todo el dinero que ahora deben. No, la culpa no es de Rosell y de Bartomeu. Estos dispendios con Messi, los pagos y la deuda bestial que llegó a 1.350 millones de euros, eso fue, la empezó Laporta, acuérdate, con todos los fichajes. Y el ejemplo lo tienes este año. Le acaba de permitir, que lo hemos hablado Jota varias veces, la Liga le acaba de permitir 170 millones para fichar y se lo gastó todos. Y ahora los debe. Ahora el Barcelona debe 850 millones más 170 millones más que se ha gastado en fichajes. En junio Laporta tiene que poner 170 millones más, que no los tiene. Y no los tiene. ¿Tú crees que Tomás, justo ayer, ya me ha llegado por varios sitios, del primero desde luego fue de ti, que la UEFA ya está, bueno, prácticamente considerando y planteándose muy en serio lo de dejar al Barça una temporada fuera de Europa. Una o y dos. Que la cuantía que podrían llegar a perder es hasta 100 millones de euros. ¿Tú crees que claro. Eso es el toque, de la estocada definitiva al club como club de socios? Hombre, la estocada a Laporta sería seguro, si quieres seguir. El club, al final, sí, lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor está la estocada definitiva para convertirte en sociedad anónima, que es la única solución que ve la burguesía catalana para eliminar esa deuda. Que esa deuda te la coja un Golden Sachs, ya sabes, un JP Morgan, te la coge entero, que además son las empresas que dirigen la Superliga, y se hacen dueños del Barcelona. Claro, efectivamente. Y aunque ya, con que pongan 750 y se quedan con el 60%, ya tienen el Barcelona. Y ya ellos mismos negocian el resto de la deuda, ¿sabes tú? Que Laporta es un inepto incompetente. Y esto es una demostración que perídica. El Barcelona con él cada vez debe más y vende patrimonio para salir adelante. Es como, mira, lo comparo con Mario Conde, que hizo la huida hacia adelante. Se metía más en más deudas, en más deudas, en más deudas. ¿Y cómo terminó Mario Conde? Laporta está haciendo lo mismo. Meterse más deudas para tapar huecos. Entonces, la única operación es que tengo a JP Morgan, y tú sabes que si JP Morgan, de la deuda actual que tienen de 1.000, con la que han reducido, como han vendido patrimonio, tiene una deuda de 1.000, ahora mismo 1.100, si JP Morgan y Bank of America y Goldman Sachs se quedan con el 60% del club o el 49%, ponen 750 millones, ellos con la fuerza que tienen, y tú lo sabes, los otros 500 los renegocian, y tú sabes que hacen una buena operación para eliminar esa deuda poco a poco, tú lo sabes, sí, porque son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que está esperando la burguesía catalana, porque es la única solución, porque este señor es un incompetente. Y además, ¿ha visto? Y él está viendo que está corralado, que ya el mismo Cataluña no tiene, ¿te das cuenta? No tiene apoyos empresariales. No está saliendo ningún empresario catalán a apoyarle. No le ayudan ni con dinero, no creen en él. Porque saben que según se lo den, se lo va a gastar en fichajes. Se lo va a fundir. Entonces, yo le voy a dejar ahí 100 millones para que este tío se lo funda, y el año que viene, en vez de 1.100, le vamos 1.200. Los 100 que yo les he dado, se lo va a gastar en fichajes cuando no hay dinero. No se fía de él ni Dios. Esto es una verdad empírica. ¿Te das cuenta que no hay nadie que haya salido de su defensa? Nadie. Nadie en Cataluña. Todos los socios sí nos están atacando, pero no hay nadie importante que haya salido en su defensa. Roures ya se ha manifestado en contra. O sea, fíjate, si Roures se manifiesta en contra, que es el líder de todo el empresariado independentista, no nos queda más por decir.
Rory está buscando que caiga y que entre él con JP Morgan o con Goldman Sachs, con a Bank of America, y a comprar el ahora mismo sin cambiar la ley del deporte, te informo, ¿te acuerdas? Eso lo publicamos en ABC hace 5 meses. Tanto Real Madrid como Barcelona pueden vender el 49,9 de su patrimonio a una empresa privada, porque mientras que siempre el 50% más un euro sea de los socios. Pero tú sabes que si vendes el 49,99 a Goldman Sachs, ¿quién va a ser el dueño del club? No, Goldman Sachs, ¿no? Está claro. Si los socios se reunirán, votarán. Pero el que manda, y eso es lo que pueden vender la mitad del club menos un euro. Que es lo que se están planteando ahora mismo sin cambiar la ley del deporte. Eso nos lo contó Florentino Pérez perfectamente. Tú ahora mismo sin cambiar. Mientras que la mayoría sea la de los socios, eso sí, tiene que haber una asamblea, convocarla. Oye, ¿nos permitís vender el 49,9 a una...? Claro, dirá, oye, yo no quiero ahora, ¿qué? Pues si es una empresa americana o es una empresa importante europea, la gente dirá que sí. Ahora, si te viene Qatar Inversions, no. Ya. Oye, ¿eh? Tomás, la verdad es que podemos estar hablando horas de esto porque da para escribir un libro, pero sí que es verdad que tenemos hoy un Madrid-Liverpool por delante y me gustaría preguntarte, ¿a quién crees que va a sacar Ancelotti? ¿Tú crees que se va a atrever a probar cositas porque ya tenemos un buen resultado? ¿Cómo ves tú el 11? Danos un poco tú y por supuesto, una porra, venga, las dos cosas. Una porra. Mira, yo creo que van a jugar Courtois, ya sabes, Nacho creo que va a ser el lateral izquierdo, porque ahí defiende bien, que hoy no hace falta, o sea, hay que ganar, pero lo importante es que no te metan goles, o que te hagan Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, está claro, y me temo, porque yo no lo haría, que va a meter a los dos, Kroos y Modric, va a meter a Camavinga, o a Chemení, yo pienso que Camavinga, Valverde, que me das un cuarto de campista, y arriba Benzema y Vinicius, pero yo personalmente me guardaría a Kroos o a Modric para el domingo en Barcelona, sustituiría uno por otro en el minuto 65 segundo tiempo, que no los quemo, y metería a Camavinga y a Tchouaméni juntos, incluso a Camavinga y Ceballos. Si me metes a los lentos, ellos juegan, tú sabes cómo juega el Liverpool, van a una velocidad atroz. Si no tienes el balón, para mí es un error. Sigue confiando en los dos y los dos no están para jugar estos partidos. Para jugar contra el Almería, sí. A ver si me entiendes. Como tú bien sabes, para jugar con un equipo débil, más teóricamente, contra el Español, sí. Pero no contra los Liverpool que corren como balas. Ya. Acuérdate que el gran triunfo en Liverpool, Kroos entró en el minuto 86, que estaba en el banquillo. ¿Eh? Exacto. Y porque además contra un Liverpool con el que ya has ganado la ida, realmente no tiene mucho sentido desgastarles. Casi es más, tiene más sentido dejarles para el Barcelona. Hay una cosa, dice, oye, perdóname, incluso, fíjate lo que acabo de decir. Yo además me guardaba los dos y en Barcelona jugaba uno de titular y uno de suplente. Y yo mañana jugaba con Tchouaméni, Camavinga, Ceballos y Valverde. O sea, hoy, porque es energía, y dice, vaya, es un centrocampista que te lleva al fútbol. Que ves que la cosa va regulín, en el minuto 45, exacto, quitas a uno y pones a Modric o a Kroos a dirigir. No pasa nada. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, y venga, ya dime una porra. ¿Tú cómo crees que va a ser el resultado? Yo creo que, como los dos equipos juegan al ataque, yo creo que va a ser 3-2 para el Madrid. 3-2, coño, la misma que he pensado yo entonces. Sí, yo creo que va a haber goles, seguro que sí. Sí, seguro. Yo también pienso, sí. Oye, Tomás, hablando un poco de predecir el tema de la alineación y todo, me voy a trasladar un poco más adelante al verano, lo que puede ser el aspecto del mercado de fichajes y traspasos del Real Madrid. Tú, porque además ha salido hace poquito que Tuchel puede estar en la lista de entrenadores si se va Ancelotti. ¿Tú cómo crees que va a orientar Florentino la política de fichajes de 2023? ¿Otra vez hacer volver a soñar a la gente con grandes perfiles internacionales, Tuchel, Mbappé, Haaland, tal y cual? ¿O por el contrario se va a quedar recogido y va a continuar la misma línea que llevamos hasta ahora? Primero, si la temporada no termina mal, termina bien, Ancelotti seguiría. Que sabemos que hay un desastre, que no se juega bien en la Liga, se termina mal, la Champions tampoco funciona, ahora pasas mal con el Liverpool y después te eliminan y no juegas bien. Pues yo, ahora mismo, tal y como se puso ayer Klopp a hablar bien del Madrid, yo ficharía a Klopp si es que se quiere ir. Yo a Tuchel no lo veo, porque es un tío muy enérgico, muy duro, y no le veo yo para dirigir un equipo del sur de Europa, ¿sabes? Yo le veo más a la Premier, eso todo el mundo. Pero yo no le veo aquí para dirigir. Oye, no te digo que no, ¿eh? A mí Tuchel me gusta y no me gusta. Ya. Yo prefiero a Klopp. Klopp se adapta a todo. Y si no, lo que te he dicho, pues está Roberto Martínez, que es español y te conoce bien, y Arteta. Sobre todo Roberto Martínez, que está en Bélgica, que tiene todos los conceptos del fútbol inglés, de la rapidez, de la fuerza, energía, y sin embargo también sabe que en España se juega muy bien al fútbol y también la calidad. Roberto Martínez, fíjate con el Bélgica, que tenía a buenos jugadores, como Hazard, que ahora está muy mal, tenía buenos jugadores en el centro del campo, que jugaba bien al fútbol, tenía buenos delanteros y defendía muy bien. Es el fútbol mezcla de jugar muy bien y defender muy bien, y rápido.
con Bélgica lo ha hecho muy bien. Ahora, en este último Mundial han fracasado porque fallaron goles como, vamos, con las copetas ferias. Pero habían hecho muy bien 8 años. Oye, Raúl, ¿y Raúl no es opción? Yo sí, pero si me dices Zidane un tipo cuajado, vale, es un mito. Raúl, para mí, sería demasiado pronto. Oye, si le sube, le sube. ¿Cómo es de Florentino a Raúl? ¿Tú confías en él? Sí confía en él, pero piensa, ahora mismo dice, si no tuviera ninguna presión de poner ningún delantero, prefiere que antes del Castilla suba, o que tarde un año o dos más, más tiempo, y que el Castilla subiera a segunda y jugar en segunda, y de ahí un año más en el Castilla por lo menos. Mm. Y si va la cosa bien, ¿sabes? Yo no lo veo ahora, porque tiene que tener mucha... O sea, Raúl, vale, es un jugador muy conocido, pero Raúl se va a poner aquí a mandar a Mbappé o a Haaland, sí, lo puede hacer, pero no tiene ese pozo para decir, ese orgullo profesional, es decir, ese respeto que no es que lo tiene Ancelotti, de 25 años entrenando, o que lo tiene Klopp, que lleva 10 años en primera línea, o que lo tiene Roberto Martínez. Raúl, para mandar en este equipo, no tiene ese respeto ganado en el campo, es lo que quiero decir. ¿Eh? Exacto, sí, te entiendo perfectamente, porque además probablemente es por donde yo le veo más la debilidad a Raúl, que él sabe tratar con chavales que no tienen perfil para nada futbolístico todavía, chavales que se tienen que hacer, que para tratar con grandes estrellas que hay que tener, pues eso, la izquierda y todo ese tipo de cosas. Es cierto, sí. Oye, que la tiene él, pero te decís que sabes, ahora si traes, son egos, tú sabes, si ahora te viene Haaland o te viene AP, son muy jóvenes, vale, pero tienen egos, te traes a Bellingham. Y claro, usted es un entrenador y dice, ¿qué me vas a hacer tú si tú acabas de empezar? ¿Me entiendes? En un momento tienes un conflicto, yo sé que se va a imponer y bien. Y tienes que tener mano izquierda y la va a tener. Pero claro, no tienes un respeto. Si es Ancelotti, como te decía el jugador, te habla Zidane, y dice, joder, te habla Zidane que ha sido todo, aunque no vayas a ser entrenador. Pero escuchas y aprendes. Y Raúl también te enseña. Pero está, Raúl es muy bueno, visto, para enseñar a los chavales. Magnífico. 17, 17, 18, 21, 22, 23. Ahora, para saltar ya, yo creo que tendría que tener un paso... de llegar ya con más curtido, ¿no? Incluso yo vería bien que se fuera a extranjero y estuviera 2 años y volviera. Como Xavi Alonso, quizá. Eso es. Xavi Alonso lo ha hecho muy bien. Ya te curtes en una liga en Alemania, en Inglaterra, te curtes. O sea, ya, oye, ya ha estado, ya he estado en este mundo. Y lo haces bien y puedes... Es como los futbolistas, cuando se fue Carvajal y vuelves, como se fue Lucas Vázquez al Español, como se fue Asensio del Mallorca al Español. O sea, curtirte en otro sitio, demostrar y volver.